Amén. A reading from the book of the prophet Hosea. Thus says the Lord, Return, O Israel, to the Lord your God. You have collapsed through your guilt. Take with your words and return to the Lord. Say to him, Forgive all iniquity and receive what is good that we may render as offerings the bullocks from our stalls. Assyria will not save us, nor shall we have horses to mount. We shall say no more, Our God, to the work of our hands, for in you the orphan finds compassion. I will heal their defection, says the Lord. I will love them freely, for my wrath is turned away from them. I will be like the dew for Israel. He shall blossom like the lily. He shall strike root like the Lebanon cedar and put forth its shoots. His splendor shall be like the olive tree and his fragrance like Lebanon cedar. Again they shall dwell in his shade and raise grain. They shall blossom like the vine, and his fame shall be like the wine of Lebanon. Ephraim, what more has he to do with idols? I have humbled him, but I will prosper him. I am like a verdant cypress tree. Because of me, you bear fruit. Let him who is wise understand these things. Let him who is prudent know them. Straight are the paths of the Lord, in them the just walk, but sinners stumble in them. Ebum Domini. I am the Lord your God, hear my voice. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. An unfamiliar speech I un lenguaje desconocido, I relieve his shoulder of the burden. Hombros his hands de la carga were freed y sus manos dejaron la espuerta. In distress you called, clamaste and en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Unseen I answered you in thunder. Te respondí I tested you at the waters entre los of Meribah. Truenos. Te hear puse my a prueba junto a la fuente de Meribah. O Israel, escucha, you will pueblo not hear mío. Me. Doy testimonio contra ti. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha There shall mi be voz. No strange God among you, ojalá nor me escuchases, shall you worship Israel. Any alien God. No tendrás un Dios extraño. I, the Lord, am your God, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Egypt. Dios tuyo que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha If mi only voz. My people would hear me, ojalá me and escuchase Israel walk mi pueblo in my y caminase Israel I would feed them with the best por mi of wheat, camino. And with honey te from alimentaría the rock, con flor them. De harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloria a ti, Palabra de Dios, Señor Jesucristo. Conviértanse, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Gloria a ti, Palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. One of the scribes came to Jesus en aquel and asked tiempo, him, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesus replied, respondió Jesús, the first is this, el primero es,
Hear, O Israel. Escucha, Israel. The Lord our God el Señor is nuestro Lord Dios alone. Es el único Señor. You shall love the Lord y amarás your al Señor tu Dios con todo tu corazón, with all your soul, con toda tu with alma, all your mind, con toda tu mente, and with all your strength. Con todo tu ser. The second is this. El segundo es este. You shall love your neighbor amarás a tu prójimo as yourself. Como a ti mismo. There is no other no commandment hay mandamiento greater than these. Mayor que estos. The scribe said to el letrado him, replicó, well said, teacher. Muy bien, maestro. You are right in saying, tienes razón cuando dices he is one, que el Señor and es there is único no other than y no hay he. Otro más que Él. And to love him with y hay que all your amarlo heart, con todo el corazón, with all your understanding, con todo el entendimiento and with all your strength, y con todo el ser. To love your neighbor y amar al prójimo as yourself, como a uno mismo. Is worth more vale than más all burnt que todos los holocaustos y sacrificios. And when Jesus saw Jesús, that he answered viendo with que había respondido he said sensatamente, him, le dijo, you are not far from no estás the kingdom lejos of God, del reino de los cielos. And no one dared to y nadie ask him any more se atrevió questions. A hacerle más preguntas. Verbum Domini. God loves us Dios more than we can imagine. De lo que His love imaginar. Is beyond su amor our comprehension va más allá and our de imagination. Comprensión y nuestra imaginación. His love is limitless. There su are no amor ends. No tiene límite. God is love himself. No tiene fin. Dios es and amor. The Lord our God y el Señor, gives nuestro us Dios His love nos and da calls su amor to love y as nos he llama loves. A amar. Como and él Jesus ama. Says it very clear. Y Jesús lo dice muy claramente. In the two great commandments. En los says, dos grandes mandamientos. The Lord, love dice, the Lord your God and him alone. Amarás you shall love Señor the Lord Dios your God with all your heart, con with all your soul, corazón, with all your mind, and alma, with all your strength. Con toda tu and then mente, he says, con todo tu you ser. Shall love your neighbor dice, as yourself. Amarás a tu prójimo como now, a ti mismo. Now this could be very difficult. Esto puede ser muy difícil. It's hard to love at times, es difícil amar a veces, those who en especial a aquellos que nos han hecho daño. But yet, no obstante, gives us this love, Dios nos da and he gives it este to amor freely. Y nos lo da and libremente. To love as God loves, y amar we como must Dios have ama. An encounter with divine love. Para hacer eso debemos tener un encuentro con el amor divino several, y no un daily, solo encuentro, and it's sino all varios the time y a diario y todo el tiempo the que debemos encontrar el amor divino de Dios. We can experience this divine love, podemos experimentar grace, este amor divino, su gracia, pray, cuando oramos prayers, nuestras oraciones personales o en los sacramentales. Love pero el amor divino most powerfully lo recibimos de manera más grande en los sacramentos de la iglesia empezando con right el bautismo porque es ahí mismo en el bautismo cuando ingresamos a los misterios de la vida de Jesucristo Spirit, recibiendo del Espíritu Santo la vida divina y el amor divino y experimentamos el amor divino de manera más grande aquí en la Sagrada Liturgia, porque es Jesús quien se hace presente ante nosotros, en la Palabra de Dios, en la Eucaristía, a través del sacerdote. Jesús está aquí presente ante nosotros y está listo y dispuesto a entregar su amor a todos los que estén dispuestos a recibirlo. Pero hay veces en los que nos alejamos de Dios y de la iglesia y permitimos que otras cosas sean obstáculos. Nos hacemos dioses, pequeños dioses para nosotros. A veces esto ocurre en la forma de la tibieza, la flojera, tal vez incluso en relaciones o al estar en compañía de personas que son de carácter pecaminoso y no obstante permitimos que nos influyan demasiado. Pero hoy, God calls us back.
donde sea que estemos, Dios nos llama a que volvamos, a que nos acerquemos más a Él, nos llama a que experimentemos este amor divino con corazones abiertos. Hoy en la primera lectura, escuchamos acerca de Oseas, y este es el último capítulo de Oseas. Pero el profeta Oseas fue un profeta de gran amor y habló muy bien acerca del amor de Dios. La historia de Oseas empieza cuando él cuenta su propia relación con su esposa. Ella le fue infiel. A pesar de que fue infiel, era como una prostituta. Él de todas formas la amaba y veía esperanza en su relación. Así que Oseas compara esta relación matrimonial suya con Israel y la relación de Israel con Dios. Ustedes ven, Israel se había alejado del Señor. Había creado otros dioses y había colocado otros dioses antes que el Señor nuestro Dios. Fue como una prostituta que iba de un lado a otro en lugar de permanecer al lado del único Dios, Señor y Padre. Makes the comparison here. Por eso es que Oseas hace esta comparación. Dice, Israel, eres como una esposa infiel, has quebrado la alianza con Dios, y este es el mensaje a lo largo del libro de Oseas. Pero incluso más grande que Oseas, quien aún amaba a su esposa, quien aún iba tras ella para renovar su lazo matrimonial, Dios también hace esto de manera más grande y de manera más llena de amor. Busca a Israel, llamando a Israel para que regrese. Y Dios, a pesar de que Israel rompió la alianza, Dios no rompió la alianza porque el Señor es fiel. Y a pesar que ellos no eran fieles, Él permaneció fiel. Así pues, al final del libro, the Lord calls out to el Señor Israel llama again, through the prophet a Israel Hosea, para que vuelva mediante el profeta Oseas, diciendo and that there is hope que in él habría de traer expiación y de que and he mentions hay esperanza various y de que había de traer of life. Vida a Israel. He says, y menciona varios símbolos de vida. Dew, habla acerca the dew that falls from del trees. Rocío about, que cae de los árboles. Vines, habla and trees. And what is meant by this is God's life-giving las viñas graces, de los árboles, de los cultivos. Lo que esto representa es el derramamiento del amor de Dios que sustenta la vida en nosotros. And so today, así pues, el día de hoy, Jesus the Lord, el Señor Jesus the Lord, Jesús says, dice the same to us, lo mismo those of us a nosotros, who have gone astray. A aquellos que, and I'm not just, nosotros que nos I'm not just hemos talking alejado. About those who y no hablo solamente de aquellos que no han but also durante algún tiempo, sino también aquellos que se sientan en la misa todos los domingos. When we can hay come veces to church en las que Sunday, podemos venir a misa todos los domingos, but yet, cumplir una obligación, pero sin embargo podemos lips, profesar al Señor con nuestros labios, pero nuestros corazones están lejos Jesus de Él. Jesús, el Señor, today. Nos da una invitación el día de hoy. Recíbanme todos a mí. Entréguense completamente a mí, sus corazones enteros. ¿Y cuáles son las promesas? Esta vida divina, este amor divino que recibimos de los sacramentos de la Iglesia. Y algunos de nosotros allá afuera hemos dejado la Iglesia. Tenemos la verdad plena, la gracia plena aquí en la Iglesia Santa Católica Romana. To go out there because the word of God is just so more energetic and practical cuando uno sale allá afuera, la palabra de Dios es tan grande y energética que sienten la necesidad de ir a otra iglesia, a una comunidad evangélica, porque piensan que no tenemos todo. Pero ¿cómo es posible que puedan estar contentos con solamente una parte cuando aquí en la Iglesia Católica lo podemos tener todo? Y experimentamos esto aquí de manera más grande en el santo sacrificio de la misa.
we need to do is todo lo que necesitamos hacer es venir aquí, to be present with estar an open heart, aquí presentes to say, Lord, con el corazón abierto y decir, Señor, aquí estoy, háblame. Así que abrimos nuestros corazones, escuchamos a Dios, y al escuchar al Señor, nos decimos a nosotros mismos, ¿qué es lo que debo mejorar? ¿Cómo debo enmendar mi vida? Y luego ofrecemos eso con nuestras demás oraciones al Señor durante el rosario, diciéndole, Señor, aquí está, te lo presento, y luego nos acercamos a Jesús mismo, a su cuerpo y sangre, y recibimos su amor en la Sagrada Eucaristía. Somos alimentados nuevamente con esta vida divina y con este amor divino. Dios nos da tanto aquí. No permitamos que ningún otro Dios nos distraiga de lo que Dios nos da aquí. Y lo da en gran abundancia, pero tenemos que permanecer con corazones dispuestos. No hemos de conformarnos con algo menos, porque aquí tenemos lo mejor. Y la Iglesia nos enseña que aquí en la Sagrada Liturgia experimentamos un manantial de vida, que es la fuente y cima de nuestra fe. Es como un canal de gracia, un manantial. Y Jesús dice que este manantial de gracia es como agua que fluye. Cristo habla acerca de esto muchas veces en los Evangelios. Dice, yo he de darles agua de vida, lo cual es su gracia. Nos lo da libremente, así que tomémosla. Maybe we've distanced ourselves. Y sí, puede maybe que nos hayamos alejado, o tal vez hayamos sido algo fríos o tibios, pero es hora de volver. Jesús nos acepta. Regresemos a la confesión. No hay nada que agrada más a Dios y a los ángeles en el cielo cuando un pecador vuelve al camino indicado. Y sí, en el confesionario también somos renovados by our encounter with Jesus por nuestro encuentro con by Jesucristo, his grace por su gracia us que nos transforma. We are made new again. Somos renovados. So Christ today así que Cristo, gives el día de hoy, nos da esa invitación a todos nosotros, una invitación love, a recibir más de su amor, life, más de su vida, an invitation to enjoy una invitación and live the a disfrutar y vivir of los misterios de la vida de Jesucristo. And just like he says in the y prophet así como Isaiah, él dice Hosea, en el profeta Oseas, he will wash it clean. The covenant still stands. That de was the old covenant. La we alianza now live sigue de pie. In a new covenant. Era la alianza antigua. Ahora vivimos en una alianza nueva. Faithful. Y Dios es fiel. He will regenerate us él ha through de his grace. Renovarnos bring mediante su gracia y llevarnos de regreso a una vida en él. He's here waiting for él está aquí, us. He's all around esperándonos. Us. Está a nuestro alrededor. Así que acudamos a Dios, busquemos su amor, busquemos un encuentro con su amor a diario y, por supuesto, en nuestra oración personal y en nuestras propias lecturas espirituales, pero de manera más importante, recibiendo frecuentemente los sacramentos. Que Dios esté con ustedes. In the desert of Lent, en el desierto we learn of our need de la Cuaresma aprendemos and our de nuestra necesidad de Dios y de arrepentimiento. Let us approach por lo tanto, the Father acudamos with humble a Dios Padre con corazones humildes y arrepentidos. For church leaders, that they may continue to encourage us by their own words and actions to grow in faith. We pray to nuestra fe, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. That the Holy Spirit of love may grant mutual forgiveness and reconciliation between nations, families, and individuals. We pray to the Lord. Al Señor. Señor, escúchanos. That the people of God may exercise the love and mercy he desires us to show to the weakest members of our community. We pray to the Lord. Señor. Señor, for the intentions of all who have asked for our prayers, that the Lord in his mercy assist them in their need. We pray to the Lord.
Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. For the work and mission of EWTN. Por la labor y misión de EWTN. Mediante ella el mundo escuche las buenas nuevas y haya esperanza. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. For Mother Angelica Por la Madre Angélica y sus necesidades. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. That those who have died may overcome darkness in order to reflect the light of eternal glory. Para reflejar la luz de la gloria eterna. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Eternal Father, Padre through this eterno, season of Lent, durante touch and heal our hearts that we may more generously respond to your invitation to conversion and holiness. A la conversión y we la santidad. Make our prayer Te lo pedimos through por Christ Jesucristo, our Lord. Nuestro Señor. Amén. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Look with favor, we pray, Lord, on the offerings we dedicate, that they may be pleasing in your sight and always be solitary for us. Through Christ our Lord. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lift up your hearts. Levantemos el corazón. Let us give thanks to the Lord, Demos our gracias God. Gracias al Señor nuestro Dios. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for you have given your children a sacred time for the renewing and purifying of their hearts, that free from disordered affections, they may so deal with the things of this passing world as to hold rather to the things that eternally endure. And so, with all the angels and saints, we praise you as without end, we acclaim, proclamando sin cesar. Thank you.
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Santo eres en verdad, Señor, holy, therefore, fuente de toda santidad. We pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us para nosotros, the body cuerpo, and blood y sangre of our Lord de Jesucristo, Jesus Christ. Nuestro Señor. At the time he was betrayed cual, and entered willingly into his passion, voluntariamente aceptada, he took bread, tomó pan, and giving thanks broke it, gracias, and gave partió, it to his disciples, saying, a sus discípulos diciendo, take this, tomad, all of you, y comed, and eat of it, todos de él, for this is porque esto my es body, mi cuerpo, which will que be será given entregado up for you. Por ustedes. In a similar way, when modo, supper was ended, acabada la cena, he took the chalice, tomó el cáliz, and once more, giving y dándote thanks, gracias de nuevo, he gave it to his disciples, lo pasó saying, a sus discípulos diciendo, take this, tomad, all of you, y bebed, and drink from it, todos de él, for this is the chalice este es of my blood, sangre, the blood of the new de la alianza and eternal covenant, y eterna, which will be poured out será derramada for you por and ustedes for many, y todos for the forgiveness of para sins, el perdón de los pecados. Do this. Hagan in memory esto en of conmemoración me. Mía. Mysterium fidei. Therefore, as we celebrate pues, Padre, the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church, spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Robert, our bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Y de welcome todos los que han muerto into the light of your face. A contemplar have mercy on us la luz de tu all, rostro. We pray, ten that with the blessed Virgin nosotros, Mary, Mother of María, God, Virgen, with the blessed apostles, Dios, and all the saints who have pleased you throughout the ages, de we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, y cantar Jesus tus Christ. Alabanzas. Et ipsium et cum ipso et in ipso est ibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audeemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, sicut in cielo et in terra, panem nostrum
Liber nos quasimus domine, ab omnibus malis da propitius pacem indiebus nostris, ut ope misericordia tua aduci, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatem spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi. Domine Jesu Christi, qui dixixti apostolis tuis pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidium ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificaret, co adunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agenem agni vocanti sunt. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo.